Ok, chicos, vamos a continuar. ¿Están todos por ahí? Entonces, esta es la presentación que teníamos. La estamos viendo, ¿verdad? Y montón de gente no está. ¿Cuántos están? A ver, voy a ver. Voy a dejar de compartir para ver. ¡Qué barbaridad! Solo 11. Varios no entraron ya. Ya quedaron dormidos, seguro. ¡Qué barbaridad! Bueno. Ahí va a entrar la Jezreel. Ok. Entonces continuamos. ¿Están viendo la presentación, muchachos? Sí, se Sí. ve. Ok. Entonces, ve, a ver, vamos a regresar. Estamos con esa, ¿verdad? ¿En qué circunstancias da la cetogénesis? Ahora, vamos a ver aquí. Mirad, les voy a pedir que vayamos a la página del folleto, la penúltima, el 81, ¿verdad? La figura 431. Entonces vamos a leer aquí. Fíjense bien. Aquí lo va a leer la Nelly. ¿Qué dice Nelly? El primer párrafo en amarillo. ¿Qué dice? La primera reacción es la condensación de las moléculas de acetil-CoA procedentes de la beta-oxidación para formar acetil-CoA gracias a la acción en la enzima beta-acetilación. Ok, hasta ahí. Mire, esa es la primera reacción. Condensación, ¿qué significa? Unión de dos moléculas de acetil-CoA. Vayamos al folleto. Allá está arriba. ¿Se miraron? Dos acetil-CoA que viene de la beta-oxidación. Dos acetil-CoA. ¿Y qué formó ahí en el esquema? ¿Qué formó, Nelly, en el folleto? ¿Qué formó ahí? Los dos acetil-CoA. En la reacción 1 ahí, ¿qué dice? ¿Qué formó? En la página 81, ¿verdad? Ay, señor, hasta ahorita va a buscar la página. No, aquí la tengo. ¿Qué formó? ¿Ah? Acetona. Ay, señor. ¿Ustedes por qué no están atentos, muchachos? Voy a Desesperen. buscar un piruvato. ¡Qué bárbaro! ¿Qué dijo Marge? Un piruvato. Ay, señor. ¿Cuál piruvato? Según lo que informó, acetil-CoA. Muy bien, Joshua, te felicito, estás atento. Esas dos ni andan perdidas totalmente. Qué bárbaro, qué decepcionante que son ustedes. Yo estoy enfermo y me mato explicando, pero ellas que no ponen de su parte. Oh. Mira ahorita cuánto entraron, ahí se van a quedar un montón y después no tienen nada que ver. Mire, qué barbaridad. Miremos todo, página 81. Figura 431, por favor. Nelly, ¿la ubicó? Nelly. ¿Ah? ¿Qué dice? La reacción 1, ¿qué dice? La 1, dígame. Sí, pero allá arriba el 1, ¿qué dice? La reacción 1, ¿qué dice? No está el 1, ¿qué dice? Enzima acetil-CoA trioglicanasa, HMG-CoA sintasa, paso limitante de velocidad, Yo esa dije parte. el uno solo, uno, arriba. Acetil-CoA trioglicanasa. Bueno, la cosa es que si ustedes figuran donde está la figura 431 arriba, donde dice el 1, dos moléculas acetil-CoA, ¿en qué formaron? Muy bien, dijo Joshua, acetoacil-CoA, aquí está, miren, me abre, miren la pantalla. Esa es la parte 1. Gracias a la acción de la enzima acetotiolasa. Ok. Ahora, miramos el folleto, la reacción 2. ¿La acetoacetil-CoA en qué se transformó, muchachos? En el folleto, ¿en qué se transformó? ¿Eh? ¿Eh? En HMG. Muy bien, ahí mi Barberena, en HMECO. Aquí está, ahora miremos la pantalla. Dice, luego la molécula de acetoacetil-CoA se condensa contra molécula acetil-CoA para
para formar beta-hidroxibetametilglutaril-CoA, que es la HMG-CoA. Estamos viendo, formación de la enzima HMG-CoA sintasa. Es decir, en la 1 se forma acetoacil-CoA. Esa acetoacil-CoA se une con otro acil-CoA más y forma el hidroxmetil-CoA. Estamos viendo el hidroxmetilglutaril-CoA. Esa es reacción 2. Y en la 3, Amy, ¿en qué se transforma el HMG-CoA? Amy, ¿en qué? HMG coaliasa. No, ¿en qué se transforma en la 3? Por eso. ¿En qué? Arriba. Acetoacetato. Acetoacetato. ¿Ves? Entonces aquí dice, mira aquí, mira el cursor en la pantalla, el cursor. Finalmente, la HMG-CoA, hidroximetilglutaril-CoA, se hidroliza mediante la enzima y se forma en una molécula de acil-CoA y el acetoacetato. Mire, acetoacetato. Estamos viendo. Ahora vamos al folleto. ¿El acetoacetato en qué se transforma? ¿En qué se transforma? Claro. Muy bien, Nelly. Así me gusta que esté pendiente. Dice que el paso el acetoacetato se va a transformar en la reacción 4 en hidroxibutirato. Estamos viendo que la reacción 4 y la reacción 5, ahí dice, el acetoacetato, leen aquí en el folleto, sufre una lenta descarboxilación espontánea y resulta en acetona. Es decir, eso es la cetogénesis. ¿Cómo se forman esos tres ácidos, tres cuerpos cetónicos? Que el acetoacetato, el primero, y el acetoacetato se transforma en hidroxibutirato o en acetona. Eso deben saber bien para el examen, muchachos. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se utiliza? Vamos con el folleto en la página 81, donde dice utilización de los cuerpos cetónicos. Y ahí me lo va a leer la Heidi Tinoco. ¿Qué dice Heidi? Metabolización de los... No, en tu folleto. Ah, ¿cuál parte? Yo dije, no estamos atentos. Ay, qué barbaridad. No lo estoy Página escuchando. 81, donde dice utilización de los cuerpos cetónicos. Okay. Los cuerpos cetónicos son transportados por el torrente sanguíneo a varios tejidos, principalmente corazón, músculo y cerebro, donde se oxidan en las mitocondrias dando acetil-CoA, que pueden entrar en el ciclo del ATC. Los cuerpos cetónicos constituyen una importante fuente de energía para estos tejidos. De hecho, el corazón emplea preferentemente cuerpos cetónicos como combustible antes que glucosa. El hígado, aun siendo el lugar de síntesis, no puede usar los cuerpos cetónicos porque carece de 3-cetoacetil-CoA transferasa. Los glóbulos rojos tampoco pueden metabolizar los cuerpos cetónicos debido a que no tienen mitocondrias. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos que los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Ellos viajan, después de que son sintetizados en el hígado, viajan a varios tejidos, sobre todo el corazón, el músculo y el cerebro. Y ahí son oxidadas las mitocondrias, forman acil-CoA, y acil-CoA ingresa al ciclo de Krebs para dar energía. Ahora, ahí dice, chicos, piense bien, que el hígado, aunque se produce ahí, no lo puede ocupar. El hígado es el bueno de la película. O sea, en otras palabras, que el hígado, él produce el cuerpo segundo, pero no lo puede ocupar como energía. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dice el folleto. ¿Por qué, Jezriel? ¿Por qué? Porque carece de la 3-cetoacetil-CoA transferasa. ¿Y eso qué cosa es? Una enzima. Es decir, que el hígado no puede ocupar los cuerpos cetónicos porque no tiene la enzima para degradarlo, solo para formarlo. ¿Me explico? Yo le pregunto el examen, ¿por qué el hígado, siendo que él fabrica los cuerpos cetónicos, no lo puede ocupar como fuente de energía? Porque carece de la enzima para metabolizarlo. ¿Me explico? ¿Y los glóbulos rojos por qué no lo pueden? ¿Ah? Porque no tiene mitocondria. Claro, ahí está clarito. ¿Y la mitocondria dónde está la energía? ¿Estamos entendiendo?
Correcto, correcto. Ahora miremos en las sus pantallas el catabolismo. Dice que los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como sustrato energético, ¿verdad? Energía. ¿Para quién? Cerebro, el corazón y el músculo esqueleto. Y en pequeña medida por otros tejidos. Ok. ¿Y en qué? ¿Y cómo lo metaboliza? Habíamos dicho. Lo transforma en acetil-CoA y acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Muy bien. Ahora, en los cuerpos cetónicos, aquí están, muchachos. Helen, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuerpo cetónico. El acetil-CoA no puede ingresar al ciclo del ácido cítrico porque hay un déficit de oxaloacetato. El exceso de acetil-CoA se desvía hacia la formación de cuerpo cetónico. Ok, entonces espérame un segundito, ya te voy a dar la palabra de nuevo, dependiendo. Miren, el acetil-CoA, que es que va a dar inicio de Krebs o ciclo ácido cítrico, quieran llamar. Si no es el oxaloacetato, no comienza eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese acetil-CoA se va a desviar y va a formar el cuerpo cetónico. Aquí están los tres cuerpos cetónicos. Otra vez los nombres. La acetona tiene tres carbonos, el acetoacetato tiene cuatro carbonos y el hidroxibutirato que tiene cuatro carbonos también. Estamos viendo, ¿verdad? Ok. Sigue la línea misma que leo. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? La producción de cuerpo cetónico predomina en el hígado, pero los productos se distribuyen en todo el organismo por medio de la sangre. Las células del músculo esquelético del corazón e incluso las del cerebro pueden adaptarse y utilizar el acetoacetato y el Beta, beta. beta hidroxibutirato como combustible. Ok, muy bien, Helen. Entonces, óigame, que los cuerpos cetónicos se producen en el hígado, habíamos dicho, ¿verdad? Pero del hígado pueden ir a cualquier tejido a través de la sangre. ¿Quiénes van a utilizar? Músculo esquelético, habíamos dicho, el corazón, el cerebro. Ok, ahora, aquí tenemos este lado derecho de su pantalla. ¿Qué promueve la cetogénesis? Es decir, ¿qué factor? Yo le pregunto el examen, ¿qué factor permite la cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos? Aquí está. Mire, el primero, cuando hay baja reserva de glúcidos, carbohidratos, el cuerpo no tiene carbohidratos para dar energía, allá va el cuerpo cetónico. Cuando hay bajo nivel de glucosa en la sangre, baja la producción de cuerpos cetónicos, ¿verdad? En una dieta cetogénica, en la diabetes maltratada o no tratada, tipo 1, ¿verdad? Cuando hay diabetes, en la inanición. Inanición cuando tú no has ingerido alimentos, ¿verdad? En ayuno prolongado cuando no has comido nada. Y en situaciones de alta demanda de energía, como por ejemplo cuando tú haces un ejercicio intenso, hay demanda de energía, entonces ahí entran solo cuerpos cetónicos. Y también en el caso del consumo crónico de alcohol, las personas que mucho consumen alcohol, entonces en este caso, para suplir la necesidad energética, sobre todo si no comen, el cuerpo va a producir cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos es lo que pueden pues producir la energía que el Ácido, cuerpo sí. tanto necesita y las vamos a hablar de la acidosis. Vamos a hablar muy bien, vamos a hablar de eso. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver esta parte que tiene que ver con las alteraciones. Las alteraciones del cuerpo cetónico. ¿Qué pueden producir las alteraciones? Aquí, una ayuda, Jan Salas, por favor. Sí. Vea. Bueno, dicen, se considera que los niveles de cuerpo cetónico alto de la orina, cuando superan los 15 miligramos de decilitro, a partir de aquí, la situación se convierte en patológica. Y es relativamente habitual en individuos con diabetes tipo 1. Durante la crisis de hipoglucemia o en individuos alcohólicos. Este estado se denomina cetoacidosis y se soluciona rápidamente al principio dando una dosis de glucosa
de rápida absorción para frenar la producción de cuerpos cetónicos. La condición clínica llamada cetosis recurre cuando existen niveles elevados de cuerpos cetónicos en la sangre. Todos los cuerpos cetónicos son ácidos fuertes, disminuyen el pH de la sangre provocando acidosis. Si la acidosis no se remedia, puede producir coma y muerte. La acetona es muy volátil y se elimina en la expiración aliento. Muchísimas gracias, el niño. Muchísimas gracias. Entonces, estamos hablando aquí, muchachos, de lo que es las alteraciones, ¿verdad?, que su cuerpo cetónico pueden producir. Primero tenemos que pueden depositarse en la orina con niveles altos, arriba de los 15 miligramos. Ya ahí es una situación patológica, enfermiza, ¿verdad? ¿Y eso en qué caso se da? Una diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, durante la crisis de hipoglucemia, es decir, hipoglucemia son niveles bajos de azúcar en la sangre, o en la persona alcohólica, ¿verdad? Ese estado, había dicho, creo que Arlen, produce la cetoacidosis. En un principio se puede resolver dándole una dosis de glucosa de rápida absorción para frenar que se produzcan los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces la condición clínica es la cetosis, y cuando existen elevados niveles de cuerpo cetónico en la sangre. Y entonces, los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿verdad? Ácidos fuertes. ¿Qué van a hacer ellos? Disminuye el pH de la sangre. Y recordemos que el pH sanguíneo tiene un valor propio de 7.35 a 7.45. Es ligeramente básico, alcalino. Pero, ¿qué va a pasar cuando hay muchos cuerpos cetónicos? Como ellos son ácidos fuertes, bajan el pH sanguíneo y va a quedar el pH sanguíneo va a quedar acidulado. Va a provocar una acidosis. Y la acidosis, pues, si no se cambia rápidamente, puede producir la coma y muerte. Eso pasa mucho con la gente que se murió de COVID, ¿verdad? Su sangre queda muy acidulada. Pero esos son, en este caso, muchachos, cuando hablamos de los dos cuerpos cetónicos que son ácido fuerte, ¿cuáles son los dos? El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. El tercero, que es la acetona, es volátil, muchachos, y se expira o se elimina, mejor dicho, en el aliento. O cuando tú vas a orinar, la micción y el aliento. Ok. Ahora, muchachos, vamos, ese era lo nuevo. Ahora vamos con, pueden guardar el folleto, ya no lo vamos a ocupar. Ahora vamos con lo que es el metabolismo del colesterol. Eso habíamos visto. Voy a repasar para el examen. Esa presentación la hice, pero esa presentación, muchachos, la hice del libro, ¿verdad? Me preguntaba una muchacha del grupo, otro grupo, y decía, profesor, ¿y dónde es mejor estudiar? ¿Del folleto o de aquí? Yo le decía que los dos, porque este es un resumen de lo que está en el folleto, ¿verdad? Las dos cosas en mano deben tener. Entonces, vamos a ver el metabolismo de colesterol. Desde ya les quiero decir, aquí donde aparece CHO, no quiero que nadie me lea CHO. Escuchen bien, ¿eh? El que me lee CHO lo voy a sacar de aquí. Ese CHO es colesterol, ¿oyeron? Es la forma primaria de decir colesterol. Colesterol de la dieta, biosíntesis de colesterol, regulación de la síntesis, metabolismo de ester de colesterol. Ok, ahí vamos. Primero vamos con la importancia bioquímica. ¿Por qué es importante el colesterol? Eso habíamos visto, vamos a recordar. Camilo Bonilla. Ok, importancia biomédica. El colesterol es una molécula indispensable para la vida. Desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Se encuentra anclado estratégicamente en las membranas de cada célula donde modula la fluidez, permeabilidad y en consecuencia su función. El colesterol está presente en los tejidos y en el plasma, sea como colesterol libre o combinado con un ácido graso de cadena larga como colesteril éster. La forma de almacenamiento. El plasma, ambas formas, se transporta en lipoproteínas. El colesterol es un lípido antipático y, como tal, es un componente estructural esencial de las membranas y de capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Se sintetiza en muchos tejidos a partir del acetil-CoA y es el precursor de todos los otros esteroides en el organismo, incluso corticosteroides,
hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Su principal participación en el proceso patológico es como un factor de la génesis de aterosclerosis de arterias vitales, lo que da por resultado enfermedad cerebrovascular, coronarias y vascular periférica. Okay. Ok, muchas gracias. Vean, vamos a hablar. ¿Por qué es importante el colesterol? Recordemos que lo había dicho la semana pasada. Todo el mundo cuando escucha hablar de colesterol piensa en algo malo, enfermedad, pero no. El colesterol aquí dice es una molécula indispensable para la vida porque tiene muchas funciones. Mire bien, lo primero que está anclado de manera estratégica en la membrana de la célula. ¿Para qué? Para modular la fluidez y la permeabilidad, permitir que pase la sustancia por la membrana plasmática, ¿verdad? Es una función. Lo otro, está en todos los tejidos y en el plasma sanguíneo, como colesterol libre o combinado con ácido graso. ¿Ves? Ahora, en el plasma sanguíneo, ¿verdad? Ambas formas se transportan en lipoproteínas. Eso miramos la semana pasada. Como el colesterol es insoluble, como todos los lípidos, ¿verdad? Es insoluble en agua. Para que él pueda ser transportado, se une a proteínas y se llama lipoproteínas, ¿se acuerdan? Que hay de alta densidad y baja densidad, LDL, HDL. Vamos a hablar de eso otra vez. Él es un líquido anfipático. ¿Qué significa eso? Que su componente sea un componente de la membrana y de la capa externa de las lipoproteínas. Además de eso, muchachos, miren lo que dice aquí. Se sintetiza siempre a partir ¿de qué? De acetil-CoA. Es decir, que la materia prima para formar el colesterol, ¿quién es? El acetil-CoA. La materia prima para formar los cuerpos cetónicos, ¿quién es? El acetil-CoA. La materia prima para formar el ciclo de Krebs, ¿quién es? El acetil-CoA. Tiene tremenda importancia, ¿verdad? Además del colesterol, muchachos, aquí dice que es el precursor. ¿Qué es el precursor? El que está antes. El precursor de los esteroides y también de muchas hormonas, como la hormona sexual, lo ácido biliar y la vitamina D. Es decir, que si no hay colesterol, no hay vitamina D. No hay colesterol, no hay ácido biliar. No hay colesterol, no hay hormona sexual. De ahí que es lo importante. Tan así que el cuerpo lo va a fabricar. Vamos a ver a continuación. Y también proceso, puede participar en proceso patológico, que es la parte mala. Y puede formar la génesis de aterosclerosis, el famoso ateroma, que taponea, puede taponear las arterias, ¿verdad? Vital. Y si la arteria está taponeada, no hay flujo de sangre y puede provocar una enfermedad cerebrovascular o pues, infarto, etc. Esa es la parte mala. Vamos a ver cómo se da eso. Muy bien. Funciones del colesterol. ¿Cuáles son las funciones? Aquí yo creo que va a leer. ¿Quién no ha leído? Yo creo que no ha leído la Francesca. Francesca. Funciones del colesterol. No lo voy a volver a leer. Funciones del colesterol. El colesterol es imprescindible para la vida por sus numerosas funciones. Número uno, estructural. El colesterol es un componente muy importante. ¿Qué era MP? Membrana plasmática, membrana plasmática. De las membranas plasmáticas de los animales. Aunque el colesterol se encuentra en pequeñas cantidades en las membranas celulares, en la membrana citoplasmática lo hallamos en una porción molar 1 igual a 1, con relación a los fosfolípidos, regulando sus propiedades físico-químicas, en particular la fluidez. Sin embargo, el colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las membranas subcelulares. Número 2, precursores de la vitamina D. Es esencial en el metabolismo del calcio. Número 3, precursores de las hormonas sexuales. Progesterona, estrógeno y testosterona. Número 4, precursores de las hormonas corticoesteroidales. El cortisol y aldosterona. Número 5, precursor de las sales biliares. Son esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos y vías principales para la excreción
de colesterol corporal. Número 6, precursor de las balsas de lípidos. Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que debido a todo eso, el colesterol, mire, muy importante. Lo primero, que está en la estructura, hermana, plasmática, da fluidez a la célula, tiene propiedades fisicoquímicas, regula el paso, estancia, etcétera. Es muy importante. Mire lo segundo, precursor de la vitamina D, y a su vez la vitamina D es esencial para el metabolismo del calcio. En otras palabras, si no hay colesterol, no hay vitamina D. Y si no hay vitamina D, no hay metabolismo del calcio. Mire, van de la mano. Precursor de la hormona sexual, corticoides, biliar, etcétera. Tiene mucha importancia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el colesterol llega a nuestro cuerpo? ¿Cómo, Arlen? Colesterol de la dieta. El colesterol presente en nuestro organismo se obtiene principalmente de dos fuentes: de la dieta, colesterol exógeno, y la síntesis endógena, colesterol endógeno. Prácticamente todos los tejidos que contienen células nucleadas son capaces de sintetizar colesterol. La fracción microsómica, retículo endoplasmático, del citosol es responsable de su síntesis. La absorción de colesterol en el intestino delgado proximal representa la principal vía de entrada del colesterol hacia nuestro cuerpo. Los factores que influyen sobre la absorción de colesterol son múltiples. Entre los más importantes destacan la edad, la cantidad y la composición de los ácidos biliares, los factores dietéticos y genéticos, además de la composición y densidad bacteriana que existe en la flora intestinal. El colesterol presente en la luz intestinal deriva principalmente de la secreción biliar, la ingesta alimentaria. Muchas gracias, Arlen. Miren lo que dice. El colesterol tiene dos fuentes. La primera es la dieta, lo que comemos. Entonces aprende ese término. Se llama colesterol exógeno, de adentro. Y el segundo, síntesis endógena, es decir, lo que el cuerpo fabrica. Ahora, ¿por qué fabrica? Porque lo necesita. Si usted dice, no voy a comer grasa, ah, bueno, pero el cuerpo va a fabricar de manera endógena. Estamos viendo, ¿verdad? Y aquí dice que todas las células que contienen núcleos son capaces de sintetizar. Ahora, el órgano donde se absorbe, obviamente el intestino delgado, ¿verdad? Ahí se absorbe y de ahí él es la entrada principal. ¿Qué factores van a influenciar en esa absorción? Obviamente, lo más importante es la edad. Mientras uno mayor de edad tiene más edad, más difícilmente metaboliza el colesterol. Por eso las personas, los adultos mayores, después de 50, 60 años, deben restringir el uso de lípidos, porque ya no puede metabolizar mucho colesterol, ¿verdad? También la cantidad, mientras más comes, menos metabolizas. La composición del ácido biliar y la predisposición genética. Hay personas que, por ejemplo, comen pocos lípidos, pero tienen alto nivel de colesterol porque hay una predisposición genética, tienen sus genes que metabolizan el colesterol, entonces es una predisposición genética. También la actividad o la composición de la microflora bacteriana, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que la absorción se da en tres fases. La intraluminal, que forma una micela, ¿verdad? Se solvide, forma micelas a través de la mucosa que se transporta a la membrana apical de los enterocitos, que son las células del tracto digestivo, y intracelular, que ahí entra la movilización de los kilomicrones. Los destinos están claros. Mire, primero, forma parte de la membrana, eso sí, destino de colesterol. Y lo otro que se almacena, pero se almacena como éster. Vemos que son allá de su grasa y forma éster para ser almacenado. Ellos vienen de la dieta y del esquema y la síntesis endógena. Pueden ser útiles para el crecimiento, se pueden perder a través de la piel o del tracto intestinal y transformados en sales biliares. ¿Cómo se da la biosíntesis? Esa parte aquí, muchachos, yo voy a pasar rápido porque esa parte para usted tiene trascendencia, la biosíntesis del colesterol. Pero sí voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? ¿Cuántos átomos de carbono? 27. ¿Cuánto? 27. Ok, ¿quién contestó? No miré quién fue. Le busca. Ah, le busca. Muy bien, te felicito. 27, ¿verdad? Correcto, tiene 27. Ahora mire qué es aquí. La síntesis del colesterol es regulada por la hidroximetilglutaril-CoA. Esa enzima es que va a regular
Se da en el hígado. Entonces, ¿quién proporciona los carbonos para formar el colesterol? Aquí dice la acetil-CoA, ¿bien? La acetil-CoA proporciona todos los átomos de carbono. Se puede dividir eso en cinco etapas. Primero forma un compuesto llamado mevalonato, que tiene seis carbonos, viene a partir de acetil-CoA. Después el malonato P de carbono, forma la isoprenoides, escualeno y el enalosterol. Esas son las etapas, ¿verdad? Entonces, miren, habíamos dicho, a ver, me ayuda, vamos a sacar las cuentas. Me habían dicho que hay 27 carbonos. Entonces, escuchen bien aquí el resumen de la reacción. Miren, tres moléculas de acetil-CoA. ¿El acetil-CoA cuánto carbono tiene, muchachos? ¿Cuánto carbono tiene cada una? ¿Ah? ¿El acetil-CoA cuánto carbono tiene? ¡Qué barbaridad! El que da inicio al ciclo de Krebs, ¿cuánto carbono tiene? ¡Ay, Dios mío! Si no saben eso, ¿cómo hacen el examen? ¿Cuánto carbono tiene? ¿El acetil-CoA? ¡Qué barbaridad, muchachos! Dos carbonos. ¿Cuánto? Dos. Dos, correcto, dos. Entonces pongo atención aquí. ¿Y el colesterol cuánto carbono tiene? ¿Cuánto tiene el colesterol? 27. Ok, entonces miremos. Dice, tres moléculas de acetil-CoA, 3 por 2 sería un 6. Se combina en forma mefalonato. Es decir, el mefalonato, ¿cuánto carbono tiene? 6. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, ese mefalonato va a pasar por un proceso con el 3-fosfenolmefalonato 5-pirofosfato. Es descarboxilado y desfosforilado a 3-isopentilpirofosfato. Eso se va a ensamblar 6 moléculas de isopentil. Escuchen bien. El mefalonato en el punto 1 tiene 6 carbonos, pero el punto 2 sufre descarboxilación, pierde un carbono. Entonces, el isopentil, ¿cuánto carbono va a tener? ¿Cuánto carbono, muchachos? 5. 5 carbonos. Y si ensambla un 6 moléculas de isopentil, ¿cuánto carbono serían esas 6 moléculas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ese 30, piro, no sé. ¿cuánto? 30. ¿Cuánto? No, es que ¿Cuánto? no sé si está bien, 30, no sé. Pues claro, 30. Vamos a Es que recapitular, no mire. dijo si se multiplicaba o no, no sé, Pues, por eso te pero estoy claro que se así multiplica. Y dice, dudando. ese ensamblaje. El acetil-CoA tiene dos carbonos. Se forman tres moléculas, 3 por 2, 6, forman el valonato. Tiene ese carbono en valonato. El mefalonato pierde un carbono, forma el isopentil que tiene 5 carbonos. Y aquí dice ensamblaje sucesiva. Y dice la Arlen, es que no ha dicho multiplica, ensamblaje, dice aquí. Es decir, se unen 6 moléculas de isopentil pirofosfato. 6 por 5, 30. Forman 30 carbonos. ¿Y cuánto carbono tiene el colesterol? ¿Cuánto? 27. Entonces, ¿dónde va a perder? Va a perder 3 aquí. Miren. Se hace una ciclación, después forma el anasterol. Este se convierte en colesterol después de un medio de reacción enzimática que implica la eliminación, mire aquí, de tres grupos metilo. Mire, tres grupos metilo. Y cada grupo metilo tiene un carbono, entonces se eliminan tres carbonos y forma el colesterol de 27. Aquí está la reacción resumida, ¿verdad? Aquí está la reacción, las etapas que habíamos visto. Ok. La regulación, ¿verdad? A ver, Amy Barberena, ¿qué dice la regulación? El colesterol proviene tanto de la dieta como de la síntesis de nuevo a partir del acetil-CoA, biosíntesis que tiene lugar preferentemente en el hígado y en menor medida en el intestino. Ok, hasta ahí. Mire, que él puede ser de la dieta o sintetizado a partir de acetil-CoA. Eso tiene lugar ¿a dónde? Hígado, pero puede ser también en el intestino. Entonces, normalmente un adulto sano al día sintetiza 80 miligramos de colesterol. Pero miremos esto. El colesterol que está en la sangre
¿verdad? El nivel de colesterol se llama colesterolemia. Y los niveles normales de colesterol son de 150 a 200. Si tú tienes un colesterol arriba de 200, ya es el problema, ¿verdad? Cuando la concentración es alta, se llama hipercolesterolemia. ¿Quiénes van a nivelar eso? Los LDL y HDL. Recordemos que LDL es el famoso colesterol bueno, HDL, colesterol bueno, malo. Entonces aquí tenemos que actualmente se reconoce el papel que causa el colesterol de baja densidad, LDL. ¿Qué hace? Le llamamos colesterol malo. ¿Por qué malo? Bueno, porque él incrementa el riesgo de padecer evento cardiovascular. Él se acumula, muchacho, en las arterias, no permite que pase la sangre. Mientras que el HDL, el colesterol bueno, tiene un rol protector y es el famoso colesterol bueno. Por eso tiene un rol dual. Es por eso que en esta otra presentación nos habla los niveles de colesterol. Colesterolemia por bajo de 200, concentración deseable. Entre 200 a 239, riesgo intermedio de padecer afectaciones. Y más de 240, riesgo alto de padecer afectación. Y aquí tenemos, mire aquí esta presentación, el LDL en rojo es el diablo, el colesterol malo, y el HDL el bueno. Recuerden que LDL es el colesterol de baja densidad, viene del inglés low, y el H el high. ¿Ok? Bueno. Y esta presentación que ella va a componer viene los niveles de colesterol. Lo que deben saber aquí es el colesterol total, ¿verdad? Nivel óptimo menor a 200. ¿Están bien esas preguntas? Esas preguntas es la que van a contestar. Tienen una semana para hacerlo. Arranca hoy, cierra el próximo jueves. Hay un documento ahí, ya está subido. Se llama ¿de acuerdo? Ahí ustedes van a contestar esas preguntas, ¿verdad? Y después, ¿están viendo ese link que está aquí? ¿Vieron ese link? Ese es un video. Ustedes van a ver ese video, ¿verdad? Y después, ¿qué van a hacer con el video? Vamos a hacer un ensayo. Ahí está ya en la página orientada. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, Gretchen. Entonces ahí van a hacer y van a subir. Tiene una semana para hacerlo. ¿Estamos claros? Ese es el último acumulado y con eso terminamos el acumulado para el segundo parcial y la próxima semana el examen. Lo pusieron presencial. Voy a ver cómo hago, pues. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Presencial o virtual? Virtual. 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 ¿Ves? Virtual. La próxima semana es presencial, pero yo voy a estar virtual porque todavía no estoy bien. Entonces voy a ver cómo hago. Si quieren, yo mando un sustituto a aplicar el examen, ¿les parece? No, no es lo mismo. No, profe, no grande. Nadie nos va a cuidar mejor que usted. Va a gastar de balde, mejor no. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Dale, pues, chicos, quedamos hasta aquí. Va a terminar el tiempo. Que tengan una linda tarde y un buen fin de semana. Ahí les voy a avisar el grupo cómo va a ser el examen. Igual, igual. Se cuidan. Buen día, buen día, buen día. Estudien. Espérate, sean salas que estudien para el examen, ¿oyeron? El examen es siempre muy complicado. Okay. Estudien y no mandan y no dejen de enviar los trabajos. Ahora sí, que tengan una excelente tarde, feliz fin de semana y se cuidan. Vayan a descansar. Bye. Después de te cuiden igualmente. Igual, que se mejore. Igual, gracias, igual.